Quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos. No tener para ir a otra ribera la prosaica visión de los caminos. Poder volar cuando la tarde muera entre fugaces lampos ambarinos y oponer a los raudos torbellinos el ala fuerte y la mirada fiera. Huir de todo lo que sea humano, embriagarme de azul, ser soberano de dos inmensidades, mar y cielo. Y cuando sienta el corazón cansado, morir sobre un peñón abandonado con las alas abiertas para el vuelo. Bienvenidos a Especial Instinto. Hoy les tengo una sorpresa. Un joven músico que se está abriendo paso en la música romántica. Él es José Castillo. José, bienvenido a nuestro programa. Gusto. Un placer conocerte. Estuvimos viéndote en el concierto de Malas Compañías, grupo en el que también participás. Y hoy estás acá en modo solista. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo feliz, feliz. De una oportunidad que creo que muchos de parecidos a, igual que cantautores como yo de mi edad, la desean y bueno, aquí estoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la joven trayectoria de José, porque no solamente es un excelente guitarrista, sino que también se está abriendo paso como cantautor nacional. Vamos a hablar hoy de cómo empezó todo y por qué no pensar que esto podría ser inspiración para muchos jóvenes que ya están dando sus primeros pasos en Festival Estudiantil de las Artes y en otro tipo de disciplinas artísticas en las escuelas y colegios, ¿por qué no? José, contanos cómo empezó todo en tu carrera musical. Bueno, de hecho me da risa porque yo nunca le pedí a la guitarra, digamos, que me diera de comer o que fuera mi machete, ¿no? Empecé a los 11 años con mi tío que me empezó a enseñar la guitarra. De hecho, la primera vez, ¿en serio quiero aprender? Y yo, sí, sí. Me dio una guitarra eléctrica y me dijo, empiece aquí. ¡Pla! Y se reventó la cuerda. Usted no va a servir para esto. Seguí y seguí solo después, hasta los 15 años. Conocí a, que yo lo llamo como mi primer pilar musical, que es Michael Cruz, amigo, colega y profesor. Teníamos un coro en la iglesia. Bueno, lo tenía, yo me junté después. Ahí aprendí guitarra popular, armonía, porque hacíamos en una iglesia católica rocks, boleros, pop, de todo, ¿verdad? Hasta con batería y todo. Seguí, ahí no quería todavía la guitarra como carrera, hasta que salí del colegio. En el colegio me presenté en el Festival Estudiantil de las Artes, que te comentaba ahora, por obligación, fue para sacar puntos. Pero nunca fue como gran cosa, hasta que salí del colegio, que entré a Editus, Academia de las Artes, becado, gracias a Michael Cruz, que era profesor ahí. Y ahí yo dije, este es mi charco. Aquí ya, recuerdo la primera vez que llegué, escuché gente cantando en un aula, una guitarra por allá, un piano, y yo dije, esta ahora es lo mío, esto es lo mío. Y desde ahí nunca he tenido una sensación igual con alguna otra cosa. Pero ya en el cole entonces, ya empezabas a dar esos primeros pasos. Y bueno, cuando te conocí, me hablaste de que le hacías canciones a una amiga. Sí, claro. Sí, una amiga. Digamos que la autoría, empecé a escribir nunca había escrito. Fue que hicimos un grupo en el cole. No recuerdo bien el nombre. Lo que recuerdo es que hicimos un cuaderno con un montón de letras, así, lo que se nos ocurría. De hecho, un amigo hizo una canción, una letra para la comida, me acuerdo. Entonces ahí le íbamos poniendo música, así, con un montón de incoherencias. ¿Y si trabajaste con otros compañeros o gente de otros grupos? ¿Hicieron una agrupación en el cole? ¿Y qué pasó? Ok, cuando estábamos en quinto, que teníamos que hacer el TCU o algo así. Bueno, no es TCU, el TCU ya es en la universidad, pero es como trabajo comunitario. Un trabajo comunitario. Sí, exactamente. Nos dijeron los profesores de música que podíamos hacer participar en el FEA. Primero nos dieron, clases de guitarra. Entonces ahí tratamos como que no se pudo. Participar en el FEA. Entonces hicimos un grupillo ahí, un círculo de notas ahí, y cada uno improvisaba solo para salir del paso. La sorpresa fue que en el cole, en el Festival Estudiantil de las Artes del cole, pasamos.
Después fuimos al segundo, que creo que es el circuital, o no me acuerdo. No llegó el otro grupo, entonces pasamos otra vez. Después fuimos, así fuimos pasando, de pura suerte. Entonces, lo que pasa es que era algo muy sencillo. Entonces, ya cuando llegamos al regional, claro, nos hicieron pateados. Llegó una banda completa de ska, con trompetas y todo. Y, o sea, de hecho, terminamos de tocar y nos dice el profesor, vámonos ya. Pero ¿por qué no esperamos? No, ustedes no ganaron nada, vámonos. ¿Y en qué cole estuviste? En el Monseñor Rubén Odio Herrera, en Desamparados. En los coles públicos nuestros, ¿se estimula el arte? Di, pues sí, no, es que eso tiene mucho que ver. Lo que piden en los colegios que enseñen música es los himnos, tocar flauta, y de ahí no sé qué más. Yo he ido a cubrir clases a colegas en escuelas públicas y una vez fui a cubrir primero, segundo y sexto. Entonces me dieron el libro de primero. Tenía ahí ciertas cosas, yo, ok, me dieron el libro de segundo, era lo mismo, nada más que cambiaba una canción. Y el de sexto era igual, nada más que tenía dos canciones nuevas. Entonces, no sé hasta qué punto es culpa de los profesores también. Edín Solís, guitarrista de Itus, nos decía una vez que él, en el colegio que estaba, él los ponía a analizar Bach y un montón de cosas, y el director lo llamó y no, Edín, no les, lo que ocupamos es que canten los himnos, nada más, ya los muchachos están quejando y que todo. Entonces, se apoya si los estudiantes quieren. Recuerdo que cuando ven que alguien es ahí diestro para algún instrumento, los profesores se emocionan y quieren hacer como estudiantinas. Porque creo que la meta es el Festival Estudiantil de las Artes, ¿no? Entonces, voy a decir que sí, los profesores que son músicos de corazón lo apoyan. Pero a veces el colegio, los sistemas que enseñan, hasta los que conocí, ¿verdad? No sé ahorita cómo estarán actualizados, no quiero quedar en mal, pero creo que es lo que he hecho un poquito para atrás. Bueno, y particularmente tuviste la oportunidad de tener un profesor que es de esos, que les gusta estimular a los artistas, a las personas sí. que dan muestra de que la música es su vida. Uh-huh. Me dijiste que este profesor te recomendó para una academia, para becarte. Ah, okay. Michael Cruz, él no fue profesor del colegio. Okay. Él es más amigo que otra cosa. Él me dio clases obligado, porque yo todo eso lo preguntaba. Cuando se dio cuenta, ya estaba con una pizarra enseñándome. Entonces, él fue el que me recomendó a la Academia de Editus. En el colegio sí tuve buenos profesores también. Es curioso, yo recuerdo que yo nunca destaqué en música, porque, como le digo, nunca quise meterme en esto. Fue hasta el último año que me presenté ahí en el colegio, un par de presentaciones, y salieron bien, y me gustaron, y a la gente le gustó. Llegaste a la Academia Editus y en ese momento ya sabías cuál era tu estilo musical. Sí, yo creo que sí. Es que toda la vida me ha llamado mucho la atención la música romántica. Mi mayor referente en la música es Alejandro Sanz. Ese tipo de música es lo que a mí me encanta, ese pop romántico ahí. Ya ahora escucho Jorge Drexler, me gusta mucho. Es una forma un poco distinta de abarcar el romanticismo, ¿no? Pero en la música romántica. Pero son géneros, en realidad. Drexler lo que pasa es que experimenta con muchos géneros distintos, pero me gusta también. ¿Podrías regalarnos, para ir abriendo el especial, podrías regalarnos uno de esos temas que consideras pop romántico, un poco como para que quienes nos miran puedan irte conociendo? Que claro. De paso venimos, ¿no? Y contanos un poco cómo se llama y cómo surgió. Esta pieza es el primer sencillo que saqué. Ya está en plataforma, se llama Utopía Medio Terminar. Esta pieza no es de las primeras que escribí, pero sí fue de las primeras que le puse mucho empeño. Porque creo que una utopía se sirve para eso, para caminar, ¿no? Decían que la utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos y se aleja dos pasos. Sé lo que es correr a ciegas, sin miedo a tropezar, conozco bien el sol y puedo hablar de su calor. Llegué a tenerlo todo en un solo baúl, me vi reflejado en las ventanas de su alma, porque al tocar el cielo con las manos, lo demás se vuelve sin color.
porque si tuve la gloria entre mis dedos, no puedo dejarla ir, ya que sería un delirio encontrarla otra vez. Porque eres tú la razón por la que vivo aún, la razón por la que tengo fe de que todo sea como ayer. Porque sé que eres tú la que me hace ser mejor, que me hace enfrentarme yo. Porque aún al pelear nos acariciábamos mutuamente, nos gritamos al oído diciendo la verdad. Mi utopía medio terminada. Sé lo que es correr a ciegas sin miedo a tropezar, conozco bien el sol y puedo hablar de su calor. Llegué a tenerlo todo en un solo baúl, me vi reflejado en la ventana de su alma. Si me pides que me borre de tu vida, parece que no me conoces. Si me pides que huya de aquí, mira que por ti enfrento mis miedos, los miro a la cara y les digo que eres tú la razón por la que vivo aún, de que todo sea como ayer. Porque sé que eres tú la que me hace ser mejor, que me hace enfrentarme yo. Porque aún al pelear nos acariciábamos mutuamente, nos gritamos al oído diciendo la verdad, refugiándonos igual el uno en el otro, porque nos conocemos tan bien que sabemos cómo hacer reír, cómo hacer hablar, cómo hacer soñar. Por eso sé que eres tú. Mi utopía medio Veo que no solamente sos un muy buen cantante, sino que además tocas muy bien la guitarra. Gracias, gracias. Tengo entendido que después de pasar por la Academia Editus, decidís meterte a estudiar a la universidad guitarra. Guitarra clásica. Contanos un poquito acerca de esa experiencia. Ok, la Universidad de Costa Rica en mí creo que es fundamental, porque cuando Editus cerró, yo entré los últimos 6 meses, nos dicen que es culpa mía. Entonces, este Michael Cruz me dijo, madre, para que no pierda lo que ya está aprendiendo, yo lo ayudo, lo preparo y que haga el examen de etapa básica a la UCR. Y vamos a ver, entonces me preparé todo un mes entero tocando día y noche guitarra y hice el examen y lo pasé y ahí ya entré a guitarra clásica. Todo lo que es la lectura musical, algunos armonía muy básica que se recibe al principio, ¿no? Y sobre todo la orquesta de guitarras, creo que es lo que me ha hecho crecer como músico, como instrumentista. Y porque todo lo que aprendo de la guitarra clásica lo traigo a la guitarra popular y obviamente lo traigo a mi música. ¿Riñe en algún momento un poco la música académica de la música popular? ¿Existe de pronto en la academia como cierto rechazo hacia el músico popular? Pues se supone que siempre ha habido, siempre ha estado, pero
sinceramente, en la experiencia mía, desde que yo entré a la U, creo que eso ya cambió porque casi que todos mis compañeros quieren aprender música popular. Instrumentistas de otros instrumentos se ganan la vida tocando otro tipo de música. Un poco con el afán también de inspirar a otros jóvenes como vos, ¿cómo es el ambiente en una facultad de música universitaria? Pues sobre todo nuestra principal facultad, la UCR. Creo que lo más hermoso es convivir con músicos, con gente igual que uno. Es curioso porque recuerdo una vez que fuimos a una gira y fuimos a un restaurante, estábamos comiendo y todos en la mesa hablando de música, ¿verdad? Se habla el profesor de nosotros, le dice un babés, ustedes son aburridos. Hay un par de muchachas y ustedes hablando de música. Entonces es como que cada uno está en su charco. Yo he visto que hay muchos casos de compañeros que les cuesta mucho relacionarse entre ellos, entre amigos, obviamente con mujeres o lo que sea. Y en la música ellos encontraron una forma de expresarse. Entonces es algo, a mí me encanta ver que compañeros que están como tímidos cuando tocan, son unos artistas increíbles. Entonces, si alguien quiere estudiar música, le recomiendo que se meta, obviamente, lo más accesible es una academia, pero que opte por entrar a un CINEM, a una universidad, porque el ritmo de exigencia ahí es increíble. O sea, lo va a hacer usted crecer de verdad y usted va a convivir con músicos que lo van a hacer crecer también. Joven maestro, ahora, hablando un poco acerca de los temas de composición, vos te definís como un romántico, pero en ese romance, en esas letras, ¿qué es lo que querés resaltar? Y creo que han sido como etapas de mi vida, ¿no? Este disco que quiero hacer se llama El Primer Amor. Creo que enmarca mi primer composición, el José Castillo que están haciendo, ¿no? Igual estoy aprendiendo a componer cosas que no sean solo mías, porque cada artista tiene una musa, yo tuve la mía y la tengo, y casi que toda la música que hice al principio, y creo que parte de la que hago aún tiene la firma de ella, ¿no? Quiero advertirle a la gente que nos mira que la música que estamos escuchando acá es ópera prima de José, pero este disco que tanto mencionamos no ha salido a la luz. Sí. Así que prácticamente podríamos decir que esto es un estreno en Televisión Nacional. Por primera vez se escucha en televisión la música de José. Así que estamos muy complacidos también de que nos hayas dado la oportunidad de poder escuchar tu música. No, complacido soy yo. Que está feliz soy yo. Hablando un poco de esas letras que envuelven este disco, ¿qué fibra tocan? ¿Qué le decís a tu musa? Creo que no solo a ella, digamos, dicen lo que quiera, lo que la gente quiera interpretar, ¿no? Yo tengo una historia particular de cada canción, pero creo que es un poco egoísta de mi parte decirle, bueno, mi pieza dice esto y esto, porque es lo que yo englobé. Incluso una vez escuché que no recuerdo quién lo decía, uno hace la pieza, mucho tiempo después uno se da cuenta de lo que quiso decir. O tal vez hay cosas ocultas que uno hasta tiempo después entiende. Y me pasó con una pieza, no recuerdo ahorita cuál. Entonces, en el momento, mi musa, lo que le quería decir, se lo dije primero y después se lo canté. Y ahora son cosas que tal vez yo mismo escucho las piezas y yo, mira, qué profundo, ¿verdad? Porque ahora lo entiendo de otra perspectiva. Entonces, para decirle a la gente que esta pieza quiere decir esto exactamente, me resulta un poco egoísta. Prefiero que cada uno la entienda. Incluso le doy un caso muy, muy que me pasó. Yo había hecho una pieza para mi novia también, que decía que antes de dormir te digo que te quiero, antes de dormir te digo que te amo, bla, bla, bla. Y hace poco, como ya estaba dándole forma a mi imagen, borré muchos videos que yo tenía en mi canal personal de YouTube porque salía yo en el cuarto tocando, con cosas muy informales. Y un amigo me escribió, ¿borró esta pieza? Y yo, sí. Ah, yo se la pongo todos los días a mi novia en la pancita, que está embarazada, y para él era eso, ¿no? Todos los días él llegaba y le decía a la pancita, a la niña
que antes de dormir le decía que la quería, le decía que la amaba. Entonces eso yo dije, sí, no puedo decir que esta pieza encapsula solo lo que yo pensé. Joven Castillo, cuéntenos una nueva historia acompañado de su música. Okay, esta es, se llama Tú me haces respirar. Esta es simple y sencillamente algo para decirle a la persona que uno quiera, ¿no? Deja que acaricie tu cintura. Permíteme que bese esa figura. Deja que te toque los sueños mientras pienso cómo entrar en ellos. Déjame inspirarme al lado tuyo mientras pienso qué decir, cómo hablarte. No sabes que me quitas el aire, respiro con solo verte pasar. Tú me haces respirar, eres como una cima fresca donde el aire de tu boca me susurra al caminar. Eres ese monte imposible que aún no sé escalar. Solo quiero estar en la cima de tus pensamientos y allí poderte entera apreciar. Descansa en tus mejillas, permite que te envuelva con mis manos. Déjame impregnarme en tu piel. Déjame besarte de punta a punta, quiero perderme en tu pelo. Aparecer en tus ojos cada vez que brillen, que sea por mí. La perfección de las estrellas envidia la sencillez de tu hermosura. Como una cima fresca donde el aire de tu boca me susurra al caminar. Eres ese monte imposible que aún no sé escalar. Solo quiero estar en la cima de tus pensamientos y allí poderte entera apreciar. Solo quiero respirar tu aire. Solo quiero respirar tu aire. José Castillo, hoy aquí, en Especial Instinto. Vamos a una breve pausa, ya continuamos. Y estamos de vuelta en Instinto Especial, hoy acompañados por José Castillo, con quien hablamos acerca de sus recientes composiciones musicales, su disco que aún no ha salido y que esperamos muy pronto ya esté en el mercado. Hola. Y un poco acerca también de lo que quiero hablar con vos, es que estás en la academia, estás estudiando guitarra en la UCR, pasaste por la Academia Editus, empezaste desde que estabas en el cole, pero estás haciendo calle. Estás tocando en restaurantes, en barcitos. Contanos un poco acerca de la experiencia de hacer calle.
Creo que eso es algo fundamental. Es que yo siempre digo, la calle le va a dar lo que la academia no le va a dar. Y la academia le va a dar a usted lo que la calle no le va a dar. Es algo, uno tiene que tener un equilibrio entre ambas, ¿no? Cuando yo entré a la academia, éditos me enseñaron lo que yo estaba haciendo. Porque yo hacía muchas cosas armónicamente en la guitarra y todo, y no sabía qué era. Aprendí qué era lo que estaba haciendo. Y la calle a mí lo que me ha dado son algunas oportunidades que tal vez la academia no. No, o sea, no me puedo quejar de ninguna. A las dos las ocupo en mi vida y estoy seguro que cualquier músico, y les recomiendo a cualquier músico, que empiece a empaparse de ambas. Por ejemplo, en la academia, en la U, con la Orquesta de Guitarras fuimos a Colombia. Ahora, próximamente, tal vez vamos a Cuba, Festival de Cámara de La Habana. Vamos de nuevo a Colombia. Toqué en el Melico Salazar, tocaba en el Eugene O'Neill con ellos. Y por medio de la calle, digamos, he agarrado colmillo, que es lo que... Porque, digamos, los exámenes de tocar en vivo en la academia es solo guitarra clásica, con tres profesores de jurado, tres profesorzazos, ¿verdad? Que están así, viéndolo a uno. Usted termina y ellos no le van a aplaudir. Muy bien, llame al otro. Ustedes ya están acostumbrados, nada más dan. ¿No? Pero en la calle, a usted le aplauden y usted dice, pero la primera vez que uno le aplaude, usted dice, pero tuve un montón de pifias aquí. O sea, la gente se nota, ve otras cosas. En el lugar donde toco frecuentemente todos los meses es en el Anochecer, ahí en San Pedro. Tiene como 30 años de estar funcionando ese bar y ahí siempre llegan músicos a tocar. Lo que me encanta del bar es que es un bar de músicos. Entonces, yo estoy tocando, llegan otros. Entonces, en mi receso, me entra otra persona a tocar. Invito a otro que ande por ahí. O sea, siempre es eso, siempre está esa dinámica. Por medio de ahí, fue que conocíamos las compañías. ¿Cómo es la dinámica de interpretar canciones y tocar hoy por hoy el ambiente? ¿Qué es lo que está exigiendo el público hoy en día? La gente puede decir que ahora... si usted quiere vivir, si quiere comer y generar dinero, toque charanga. Pero yo no soy partidario de eso, yo estoy seguro que no. He ido a lugares donde me dicen, es que aquí siempre piden charanga. Y yo llego y toco trova, toco Alberto Plaza, Alejandro Sanz, toco alguna música mía camuflada por ahí y la gente le gusta. Incluso en restaurantes es donde yo pego siempre. Que voy a un restaurante, me vuelven a llamar porque soy yo con la guitarra. Tocando música acústica y acompañando a la gente que está comiendo. Y es un poco complicado esa indiferencia de la gente que solo llega a comer y que de pronto no llega por el show. Es que usted tiene que aprender a trabajar con eso, ¿no? Va a haber lugares donde la gente llega a verlo y va a haber lugares donde la gente lo ve a usted por casualidad. Y ahí es donde entra, ¿no? Ahí usted ve, ahí es donde usted se da cuenta qué es lo que tiene que tocar. Empiezo a tocar... música romántica, que paso por trova un poquito, y usted ve la gente, los labios ahí donde empiezan a cantar o donde ya van en la mesa así llevando el ritmo, mira qué bonita canción es. Entonces ahí usted se va metiendo y viendo a ver qué es lo que le gusta a la gente que está ahí. Sí hay que tener un repertorio ahí un poco grande, pero eso, uno aumenta el repertorio cuando está en un restaurante y le piden una pieza y usted no la tiene. Usted se da cuenta, mira, tengo que montar esta música. Porque que usted llegue con un montón de repertorio y que ya esté resuelto es muy difícil. ¿Cuál es el formato idóneo para tocar en estos lugares pequeñitos, acogedores? ¿Tocas solo siempre o te haces acompañar de algún otro amigo? Por mi parte, en restaurantes toco yo solo. Pero en bares lo que se busca mucho es con una percusión o con una batería. Si le puede sumar un bajo, genial, porque es que es distinto. En un bar usted llega a pasarla bien, a vacilar. Entonces, entre más haya dinámica musical, va a estar mejor, ¿no? En un restaurante usted llega a comer, a hablar. Entonces, si usted llega con una batería, con un bajo y todo, más bien haces un ruido que llega a molestar a la gente. Entonces, no, el formato idóneo no existe. Usted se da cuenta cuál es. Usted lo adapta, ¿no? Usted se da cuenta, el lugar es pequeño, no voy a llegar ahí con bajo, batería, dos subs, y, ¿no? ¿Verdad? Vas con un parlante pequeño, vos solo, y empiezas a cantar ahí música que la gente, usted va descifrando. Son lecturas que van en el momento
y creo que eso es lo idóneo, ¿no? Quisiera que nos regales un tema original tuyo más, y luego de conversar sobre, y luego regresar a conversar sobre malas compañías. Claro, claro, que son buenas compañías. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Este es el tercer sencillo que he sacado, que es el último que he sacado. Se llama Pensándote. Este ya es un tema un poquito más, no charanga, pero sí es un poco más rítmico, de fiesta, digamos, más un poquito, sí. Pensándote, si me gusta despertar. Pensándote, es como descubro mi mundo, pensando que falta menos para robarte un beso de esos labios. Las historias de amor que una vez leí de niño, ahora entiendo que son cuentos de hadas, pero contigo cobran vida al pensarte vida, al pensarte día a día. Pensando que estás hecha a mi medida, pensando de esa forma, es cuando comienzo a hablar de amor. Pensándote en mi historia, vuelo lejos sin moverme, descubro un mundo de colores, de emociones transparentes. Pensándome a tu lado, fantaseo como un niño, mirando el arco iris, buscando su final. Pensándote en mi historia, vuelo lejos sin moverme, pero me encanta aterrizar, ya que así descubro vida, que a mi lado tú estás. Me ha dicho la gente que el brillo en mis ojos es el de un idiota enamorado, de vivir pensando qué escribir, qué decir para enamorarte. Pensando en esas curvas de tu risa, pensando de esa forma, es cuando comienzo a hablar de amor. Pensándote en mi historia, vuelo lejos sin moverme, descubro un mundo de colores, de emociones transparentes. Pensándome a tu lado, fantaseo como un niño, mirando el arco iris, buscando su final. Pensándote en mi historia, vuelo lejos sin moverme, lo imposible es rutinario, pensando solo en tu mirar. Pensándome a tu lado, fantaseo como un niño, creando un mundo nuevo en la sala al descansar. Pensándote en mi historia, vuelo lejos sin moverme, pero me encanta aterrizar, ya que así descubro vida, que a mi lado tú estás. Escucha amor, hago mi música cuando te pienso. Escucha amor, canta mi voz es por tu fuego. Escucha amor, hago mi música con tu reflejo. Escucha amor, canta mi voz es por tu fuego. Pues no tiene nada de charanga. No, no tiene nada de charanga. Tiene incluso ritmos muy latinoamericanos, podríamos claro, decir. Lo que me refiero es que es un poquito más de fiesta, más bien. Es más movida, la más pensé movida. Más como... Bueno, el productor sí quería hacer charanga, pero la peleé y le... A los ojos de él, yo creo que quedó como charanga. Es lo más charangoso que va a escuchar de mí. Bueno, nos contabas que constantemente... haces presentaciones en el anochecer, claro, ahí en San Pedro de Montes de Oca, por el Higuerón. Sí. Y que ahí conociste al director de Malas Compañías. Contanos cómo fue esa experiencia y qué está pasando con Malas Compañías, agrupación con la que tocas también. Ok, a Marvin Quesada yo lo conocí, yo tocaba con una amiga. Como guitarrista, llegué al anochecer
ya ellos se conocían y todo, y él me dijo, ¿quieres que te consiga una fecha aquí? Pues, claro que sí. Ahí fue donde ya lo conocí, fue donde empezamos a entablar conversación y fue ahí nada más, ¿verdad? Una relación así. Tiempo después me llamó para hacer un especial de Jorge Drexler y Pedro Guerra. Yo iba como guitarrista. Entonces ahí fue donde me metí ya de lleno con malas compañías. Claro, fueron muchos ensayos. Hicimos el especial, salió muy bien. Hicimos dos especiales, ya sabes. Tiempo después, creo que fue 6 meses, 8 meses después, hicimos otra vez el mismo especial. Y ya como que ya éramos, ya estaba más metido ahí. La sorpresa es lo que hicimos hace poco, ¿no? Que Malas Compañías trajo al Canca acá. Entonces tuvimos la sorpresa de compartir con él mucho, además de que abrimos el concierto con música original de Malas Compañías. Y lo más top, digamos, fue el concierto de Mara Barros, que él también la trajeron, pero nosotros, Malas Compañías, fuimos la banda de ella. Entonces, al menos para mí fue un reto muy grande y que me encantó porque yo la acompañé a Mara Barros en un concierto acústico en la Cantina Sabina, junto al tecladista de ella, un musicazo. Entonces éramos nosotros dos y luego ya banda completa, que fue un concierto demasiado lindo. Mara quedó súper feliz, súper satisfecha. Incluso una satisfacción muy grande porque dejamos a Costa Rica muy en alto. El disco de ella tenía trompeta, saxofón, y dice que tuvo que cruzar hasta acá para poder tocar el disco de ella en vivo con saxofón, con los vientos, ¿no? Entonces, digamos que Costa Rica fue y va a ser un lindo recuerdo para ella. Y para nosotros, para mí, Malas Compañías es ahorita una familia donde estoy creciendo mucho. Comparto con ellos, tienen ya más experiencia, toda la vida estar tocando algunos. Entonces, a mí, si hay algo que yo rescato de los músicos es la experiencia que ya tienen. Tal vez académicamente no sepan mucho o sepan mucho académicamente, no sé, pero la experiencia, el trayecto, las horas, las horas vuelo que han tenido, que es es incomparable. Bueno, y con Malas Compañías se suelen tocar tributos. ¿Sí? Justamente Malas Compañías toca un tributo a Sabina que los ha llevado fuera del país incluso. Uh-huh. En ese sí yo no estuve, ahí fue donde ellos conocieron a Mara. Ellos sí hacen muchos sabinazos y creo hay otros proyectos ahí que hemos hablado entre copas, ¿verdad? Entonces no recuerdo bien, mentira. No, que no es que están en el aire, pero son metas que van a ver pronto. José, quiero preguntarte, ¿a dónde querés que te lleve todo esto? Pero después de escuchar una canción y después de un corte. Okay. ¿Qué te parece si nos vamos a corte escuchando un tema más tuyo? Claro. Esta viene dentro del disco, pero no está ahorita en plataforma, así que yo creo que es la primera vez que la toco conmigo. Como si le faltara sangre para vivir. La única teoría verdad es que ha perdido su razón de latir. No puedo lidiar con esta ansiedad de besarte otra vez. Este cuerpo que no deja de gritarme en la cara que te extraña otra vez, otra vez. Porque tú llevas aún esa forma de hacerme llorar, transformar cada lágrima en una palabra. Compañera, las estrofas llegaba a bautizar con un arpegio elegante, pero un poco triste de no saber si estarás ahí otra vez,
otra vez, otra vez. No puedo dejar de gritar por dentro, aunque por fuera hablo tranquilo. De mi pared quité el pergamino con razones de amor que me diste, pero se volvió un lienzo vacío que ningún cuadro ha podido llenar. Otra vez, otra vez, otra vez. Porque tú llevas aún esa forma de hacerme llorar, transformar cada lágrima en una palabra, y mi compañera las estrofas llegaba a bautizar con un arpegio elegante, pero un poco triste de no saber si estarás ahí otra vez, otra vez. Aún esa forma de hacerme llorar, transformar cada lágrima en una palabra, y mi compañera las estrofas llegaba a bautizar con un arpegio elegante, pero un poco triste de no saber si estarás ahí otra vez, otra vez, otra vez. Y ahora te lo canto, mi música lleva tu nombre en todos lados. Hoy en Especial Instinto nos acompaña José Castillo, con quien hemos podido conversar bastante acerca de su corta carrera, pero llena de música. Sí. José, ¿a dónde querés que te lleve este camino que empezaste a trazar? Mi meta ahorita es poder hacer un concierto solo de mi música, ya la presentación del disco y todo. Pero lo que me gustaría es que mi música llegue a toda la gente que tenga que llegar, que le cause lo que tenga que causar en ellos, y ojalá poder darme cuenta para saber que lo que hice, mi sentimiento, lo que plasmé en una melodía, en una letra, no fue en vano, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que estás siguiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo como para poder hacer ese despegue? Hablábamos el otro día de músicos que graban discos, pero que no hacen mayor cosa por su carrera. ¿Qué estás haciendo vos? Ok, estoy tratando de aprender de los grandes, ¿no? Hay gente que me dice que lo que vende ahora es un sencillo. Si usted hace todo el disco, invierte mucha plata y no, pero yo veo que los grandes aún lo hacen. Claro, ellos están ya, ¿verdad?, montados, pero esto lo tomo de Alejandro Sanz. Dice que si seguimos haciendo solo sencillos por números, esto se va a terminar convirtiendo en una tienda de ropa, de calcetines, no sé. No tenemos que olvidar que somos artistas, y un artista no se hace de una canción. Alejandro Sanz tuvo un trayecto hasta que llegó a su disco Más, que fue el que mucho lo tiró para arriba, pero tenía varios discos atrás que gente ni conoce. Y este va a ser mi carta de presentación, mi inicio, el primer amor, mi primer canción, ¿no?, mi primer todo. Pero ahí no queda José Castillo. Tengo mucha más música
que quiero seguir trabajando y quiero hacer música nueva. Y estás colocando en plataformas, en Spotify, en YouTube, en todo sí, lado, o estás pensando en el disco físico. ¿Se piensa todavía en disco físico? Quiero hacerlo por una satisfacción personal, ¿no? Pero el disco va a ir, obviamente, en las plataformas digitales. Pero sí quiero que sea hacer un tiraje pequeño, para tener el disco mío, tenerlo en físico. Y creo que los primeros compradores son los amigos, ¿no? Los amigos y familiares que lo van a comprar, casi ni lo van a escuchar en físico, pero creo que lo van a comprar por el apoyo y todo. Y hay que valerse de eso, ¿no? Son las personas que lo impulsan a uno. Pero fuera de eso, lo que sí quiero, lo que trato de hacer es darle mucha seriedad a mi carrera. Estoy ahorita ya trabajando en conseguir una página web que la gente se pueda meter y ver, ah, mira, quién es José Castillo, con la biografía, que mis eventos están en Facebook, mis fotos en Instagram, mis videos en YouTube y música en Spotify. No, que la página centralice todo, obviamente con todos los links y todo, y trabajos que he hecho y todo. Y creo que es una forma, ¿no? Es algo. Y seguir conociendo gente. Creo que, por ejemplo, cuando vinimos con Mara, que de una vez te dije, yo soy cantautor, y solo así, lo más que le van a decir a uno es que no, creo. José, qué honor ser parte de una carrera que comienza, y comienza con el pie derecho, definitivamente. Qué honor saber que aun cuando no tenés un disco físico, estamos abriendo espacio en la televisión nacional para que la gente pueda escuchar tu música original. Y sin duda alguna, qué honor saber que el día de mañana, cuando seas famoso, vas a decir, yo empecé en un programa del 13 Costa Rica Televisión. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado, gracias, maestro. Ustedes. Y regálenos una última canción. Okay. Esta última pieza lleva el nombre, más bien el disco lleva el nombre de esta última pieza, se llama El Primer Amor. Al principio la quería hacer una canción muy romántica hacia la guitarra, pero en el momento de ir construyéndola me di cuenta que es lo mismo. Puede significar el primer amor para mucha gente. Primer amor, eso que los impulsó a empaparse en alguna locura. Así que con ustedes, El Primer Amor. Un aplauso la primera vez que te hice gritar, guitarra. Un aplauso la primera vez que te rocé las cuerdas. Un aplauso la primera vez que mi voz se fusionó con tu risa. Y ni para qué mencionar cuando tu son puso a bailar mis letras. Cuando por primera vez armonizamos juntos aquella voz. Eso merece un aplauso también. Reflejó una canción, abrió un mundo nuevo, un lenguaje para expresar lo que no se puede hablar, para danzar lo que lloran los demás y llorar cuando los hago, aplaudir y vivir y soñar y vivir y soñar y amar lo que podamos crear. Nos afectó, al contrario, más bien nos unió. En medio de la charla y la fiesta sonaban las ideas en mí. Podemos hacer de una dicha una melodía para dos, y a una dama triste dibujamos un hombro con una canción. Cuando me ayudaste a conseguir mi primer amor, eso merece un aplauso también. Olvidar el primer amor, cómo olvidar el brillo de aquel color que reflejó una canción. Abrió un mundo nuevo, un lenguaje para expresar lo que no se puede hablar, para danzar lo que lloran los demás y
llorar cuando los hago aplaudir y vivir y soñar y vivir y soñar y amar lo que podamos crear. Que reflejó una canción, abrió un mundo nuevo, un lenguaje para expresar lo que no se puede hablar, para danzar lo que lloran los demás y llorar cuando los hago aplaudir y vivir y soñar y vivir y soñar y amar lo que podamos crear. Un aplauso a la primera vez que te hice gritar, guitarra. Este fue un especial Instinto Más aquí en 13 Costa Rica Televisión. Continúe con nuestra programación y sepa que siempre estaremos al lado del músico nacional.